Estamos con un grupo sevillano de Utrera que está de gira por el País Vasco y hoy viene a tocar a Vitoria. Contarnos cómo y quiénes formáis ese grupo y cómo fueron los comienzos musicales. Pues el grupo comenzó en agosto del 89 y lo formaban cuatro personas. Se llamaban Fran, que era el guitarra solista, Fernando a la batería, Rafa al bajo y yo Lorenzo a la voz. Después de un tiempo, pues, necesitábamos una guitarra rítmica, vamos, que aún no sabía tocar. Estaba ya, pero que no sabía tocar aún. Vamos, tocaban los cuatro solos. Y entró Paco a lo que era la guitarra rítmica. Pues ahí ya, pues, empezamos a funcionar como grupo. Hicimos nuestro primer concierto a lo que era el mes. Digamos, tocamos unas cuantas versiones porque aún no sabíamos bien tocar, ni. Vamos, que a ver, como grupo estábamos en cero. Y nada, pues tocamos el primer concierto, que fue una movida cantidad de gorda porque hubo un follón entre la peña, porque allí en Utrera no había salido aún ningún grupo en plan jugamos nosotros. Y fue un desmadre, vamos, y más el nombre, pues le impacta a todos los capullos, ¿no? Que. El nombre, ¿cómo así salió el invento de ese nombre? No, el nombre es lo más simple del mundo. Un nombre que, no digo para ridicular, creo que no me sale la palabra. Para hacer el ridículo un poquito a las personas que son creyentes o que están metidas en una movida, porque el nombre en verdad tiene dos significados, ¿no? Uno es el nombre, los muertos de Cristo, ¿no? Y el otro, otra gente lo toma como un insulto, ¿no? Y en verdad un insulto no es, ¿no? Ahí está el quid de que según como lo tome el nombre. Y nada, pues el nombre significa de que la gente que ha muerto por un tío, ¿no? Por una idea, que hoy en día se aprovechan de ella. Antes, pues, como los cristianos tiraban a los leones, pero morían por la idea. Hoy en día ya los cristianos son los que tiran a otros a los leones. Pues ahí va el nombre de los muertos de Cristo. Y de momento que habéis grabado maquetas, ¿o qué habéis grabado? Sí, maqueta tenemos una maqueta que compone cinco temas, que es la del Competencia Clerical, el Manifestación, el Magret y Mata Rocío del Peñana. Y hay un tema en contra de la Expo 92 y todo el genocidio este que se montó. ¿Quién distribuye las maquetas? ¿O ha La distribuido? maqueta la distribuye, bueno, la distribuidora que tenemos que se llama Utrera Soft, ¿vale? Seguimos resistiendo, que es de allí de Utrera, y distribuye la maqueta a todos lados. Vamos, que hacer un mogollón de fly y en catálogo. Vamos, que por aquí no sé si ha llegado alguno, pero por Barcelona y Galicia, Extremadura, todo eso, sí, han llegado. Y de influencias musicales a ¿qué grupos tenéis de influencias más o menos? Escuchamos grupos de toda Aquí. clase de música. Lo que pasa es que nosotros intentamos hacer lo que a nosotros nos sale, ¿no? A lo mejor la gente dice que se parezca a una cosa, que se parezca a otra, pero nosotros lo que intentamos hacer es lo que nos salga a nosotros, ¿no? Grupos vascos, por ejemplo, Sí, ha influenciado un grupo vasco, un grupo extranjero también. Entre todo un poquito de cada cosa he metido. ¿y cómo ha salido esta gira? Pero, o sea, decirnos cómo, qué os parece, qué os ha chocado más de lo que habéis visto aquí, qué os parece la movida musical alternativa vasca, la gente y todo. La gira la ha montado, bueno, de montarla, en verdad, no por halagar a nadie, ¿no? Pero que vamos, que el Celu de Reincidentes, pues, habló conmigo y mira, ¿qué te parece? Hacemos una gira a cuatro grupos sevillanos, con que tres de los grupos no. Al principio es que estábamos nosotros y los otros tres pues salieron de rebote así. En plan, hay que llevar tres grupos más, ¿no? Porque no van a ir un grupo solo de gira, cuesta un dinero, y en cambio si van cuatro grupos ya otra historia. Y la montamos y bueno, pues vamos para allá. Tenemos muchas ganas de venir para acá, porque el circuito, que nos vamos a dar cuenta aquí que es verdad que hay un circuito aquí de Gasteche y de que no para de tocar, todo de tocando, lo que no pasa allá abajo. Llevado toca una vez, o toca dos veces en un mismo fin de semana, pero tienes que hacer un grupo ya que ya tenga renombre o tenga un par de discos grabados, porque como no te conozcan, no. O te muevas mucho, vamos. O sea, muy conocido, que lo hayan grabado, pero muy conocido, muy conocido. Y habéis tocado conciertos sobre todo por Andalucía, ¿no? En Sevilla. Por Andalucía, vamos, que toquemos, ya conoces al mundo, al grupo, que no hay problema por eso. Hemos tocado un mogollón de conciertos allí. Vamos, y es la primera vez que venimos para acá, ¿no? Que nunca vengo a ¿Algún jugar. grupo que tenga renombre? ¿Habéis tocado con algún grupo que tenga renombre? ¿O que sea un más famosillo?
Con Residente, el único grupo que hemos tocado. Son todos iguales, vamos, que no. El renombre se lo dan los demás, ¿no? Sí, he tocado, vamos, como renombre ya, como grupo que tienen ya discos en la calle, eso, y con Reincidente. Y íbamos a tocar con un grupo holandés que... ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Suburban Forensic o algo de eso que era. Disturbing. Íbamos a tocar con ellos, los conocimos, en Morón de la Frontera que tocaron. Lo que pasa es que nos faltaba un guitarra que... Como verá hoy, nada más tocamos hoy con un guitarra, que... el otro guitarra tiene la mano partida, que está aquí. Y antes nuevo también. Que el que teníamos antes, pues... se tiene que largar. Como que no va con las ideas, pues. Sí. ¿Qué aspecto presenta Sevilla después de la Expo 92? Mucho paro y mucha hambre. Mucho paro y mucha hambre. Y poco desempleo. ¿Cómo se ha visto en Sevilla la Expo? ¿Tal y como se esperaba o muy diferente? La Expo, tal como se esperaba, para los que no la quieren ver. Vamos, que a la gente que vivimos ahí, que estamos en contra, la hemos visto, pero bien visto, vamos. Es que represión policial a tope, todos los días te detienen, que si para acá, que si para allá, vamos, siempre, vamos, una mierda. Los barrios marginales siguen hundiéndose en la miseria, ¿no? Cada vez más. Vamos, allí, ya es que te digo, que la expo todo era una estafa, y nada más, vamos, que ahí el que ha comido, el que se veía que iba a comer. El capitalista típico, tiene su empresa, le gana millones y se va. Después de la cosa, de todo. Fuera, allí nada. Allí, vamos, yo te digo, de allí cada vez más parado, ahora no hay nadie trabajando, vamos. La mitad de la gente que había trabajando ahora está parada. Y encima no le llega ninguna subvención del Estado porque dice que no hay fondo. Por ahora, pues aquí, por ejemplo, este, que está hablando de sembrar, no le ha llegado aún, no tiene un duro porque dicen que no hay fondo. Y ya esperando. Pues otra gente más. ¿Sabéis cómo les ha ido la gira a Reincidentes por Centroamérica y México? Me ha ido bien. Me ha ido, dice que ha ido. Bien. No ha habido ningún problema, ¿no? Ni nada. No, pero... Vamos, no. No sé que no hay problema. Que a la gente le ha gustado. Pero vamos. Sí. Ahora tampoco no... ¿Qué ideas tenéis para más adelante, de aquí en adelante, aparte de acabar la gira? Ah, nada más terminamos la gira, pues tenemos ya... Allá abajo ya tenemos concierto. Digamos que antes de irnos... Tocamos allí antes de irnos y... Cuando llegamos para abajo, pues tocar los conciertos que tenemos y después pues intentar grabar el primer LP. ¿Es difícil promocionarse musicalmente en Andalucía? Es difícil lo que es difícil, como yo creo que en todos lados es difícil, ¿eh? Lo que pasa es que aquí ya también llevan más años en la historia, con que allí también había grupillos y eso, ¿no? Pero que aquí es un poquillo más fácil porque toca todos los días, como quien dicen, ¿no? Y entonces pues ya tiene más promoción, entonces la gente te ve y dice alguna cosa. Puede grabar, ¿no? Pero allá abajo ya es más difícil tocar. Como es más difícil tocar, pues para que te vean. Varios grupos de aquí han ido allí, Scorbuto, La Polla y Tijuana, ¿no? Y algún otro. Ah, Tijuana, incluso. Si quieres decir algo más a la audiencia de esta Radio Libre de Vitoria, que no os ha dicho en la entrevista, podéis hacerlo. Estamos contentos con la gente que no ha cogido por aquí. Claro, es que la gente de los carteles y los baretos nos ha tratado de puta madre, vamos. Que esto estamos un montón de contentos. Saliendo ya un montón, comida, no han dado de todo. No nos podemos quejar, cuando vayamos abajo vamos a hablar bien de aquí. Vale, suerte, saludos a Utrera y Andalucía en general y sigue adelante. Hasta otra. Vale, saludos.